Uf, qué tema que estos bosteros no puedan asumir que son candidatos, viejo, son candidatos. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Bueno, la pastora mentirosa. Claro, como el pastorcito. Primer acto. Dice la pastora que hay un lobo que persigue a las ovejas, ¿no? Ahí está. Llegan los aldeanos, preocupados, angustiados, no pasa nada. No hay ningún lobo. Reto, querida, asustaste a todo el pueblo, no grite cuando no pasa nada, tranquila. Segundo acto. Grita la pastora que hay un lobo feroz que la quiere atacar. Llegan los aldeanos nuevamente preocupados, no pasa nada. No hay ningún lobo. Nuevamente el reto. Otra vez vos, otra vez la mentira. Nos asustás, nos angustias, no grites cuando no pasa nada. Tercer acto. Grita la pastora que hay un lobo salvaje que la quiere comer viva. Los aldeanos escuchan los gritos y dicen, esta es una mentirosa. Y se quedan tranquilos, se ríen a carcajadas. Otra vez la pastorcita mentirosa. Otra vez con sus mentiras de mal gusto. Esta vez el lobo es real. Y bueno, se termina comiendo la pastora, ¿no? Así que moraleja, nadie cree en un mentiroso. Nadie cree en un mentiroso. Incluso, fíjate vos, cuando dice la verdad. A ver. Para fortalecer todo en la provincia de Buenos Aires, el actual diputado nacional, Máximo Kirchner, iría como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Es una de las fórmulas que se está elaborando. Y en el Instituto Patria, y en el Senado de la Nación, en el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hay desde las últimas horas mucha actividad. Mucha actividad. Tanto en el Senado como en el Instituto Patria se ha ordenado encender todos los motores, todo el trabajo, bajar al territorio, ir casa por casa, porque la información que manejamos hasta hoy, viernes 5 de mayo, a las 9 y 8 de la mañana, reitero, esto es muy dinámico, hasta hoy, 5 de mayo, 9 y 8, es que a este momento Cristina es candidata. Qué olorcito, ¿no? A opereta. Repito la moraleja de la fábula. Nadie cree en un mentiroso o en una mentirosa, en este caso, incluso cuando dice la verdad. En boca de un mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y no me refiero al periodista, por favor, sino a la protagonista de la información, que es la doctora Cristina Fernández. Si fuera cierto que es candidata a presidenta o senadora, bueno, estaría nuevamente mintiéndole al pueblo argentino. ¿O no te acordás de esto? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. No voy a ser candidata a nada. Bueno, tal vez se arrepintió. Incluso si fuera cierto que Cristina va a ser candidata a presidenta o senadora, también habría mentido con la construcción de lo que ella llama, como le dice, la proscripción. Mirá. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, ni renunciamiento ni autoexclusión. Proscripción. 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 Pero entonces no entiendo. Definición de proscripción. Persona o partido político prohibido en un supuesto Estado de Derecho. Es decir, si alguien está proscripto, está prohibido. No puede ser candidato por motivos políticos. Si Cristina finalmente es candidata, como dice el periodista, se cae el relato boludo, perdón, infantil, quiero decir, de la proscripción. Incluso si fuera cierto que Cristina es candidata, habría mentido con lo que dijo el otro día de yo ya di todo. A ver. Yo ya viví. Ya di lo que tenía que dar. Yo ya viví.
me parece que nos tenemos que poner de acuerdo. Ahora, supongamos que Cristina efectivamente mintió y bueno, es candidata, no sé, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Primera explicación, los fueros. Hoy Cristina está condenada por ladrona de más de 900 millones de dólares en primera instancia. O sea, todavía falta la confirmación de la casación, arriba, ahí lo tenés, y falta la corte, falta la corte. Si la condena quedara firme en los próximos años, no sé, 3-4 años, la señora de Kirchner debería ser detenida con régimen de prisión domiciliaria. ¿Qué significa esto? Que Cristina debería permanecer presa, pero en su domicilio, por ser mayor de 70. Recoleta, Calafate, Río Gallegos, esto es así. Si la condena queda firme. Ahora, si Cristina es electa senadora este año, tiene fueros parlamentarios, ¿hasta cuándo? Hasta el año 2029. Porque son 6 años como senadora. Mirá vos qué interesante. La gran Menem. Cristina terminaría ahí refugiada en el Senado como Menem. Hasta el 2029. ¿Qué te dan los fueros? Inmunidad de arresto. Por lo tanto, Cristina condenada podría caminar tranquila por la calle. ¿Vos te acordás cuando la señora decía en 2016, renuncio a tener fueros? No los necesito, porque yo tengo los fueros del pueblo. Ustedes saben que voluntariamente, explícitamente, renuncié a tener fueros. Se cansaron de editorializar. Se cansaron de publicar que iba a tener un puesto, un cargo electivo, lo que fuera que me diera fuero. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo en casa y en 2 elecciones consecutivas. ¿Y qué pasó? Parece que ahora sí necesitamos los fueros, ¿no? Parece que llegó la hora de usar los fueros. O tal vez no, como no queda nada claro. Segunda explicación de por qué Cristina sí podría ser candidata a senadora. Bueno, salvar a su hijo putativo, a Axel Kicillof en la provincia. Es decir, ir en la misma boleta que Axel Kicillof para ayudarlo a traccionar votos para abajo y retener, aunque sea, la provincia de Buenos Aires, nada menos que la provincia de Buenos Aires. Vos fijate los números espantosos del gobierno, ¿no? Opinaya, tenés ahí. 72% evalúa negativamente la gestión Fernández-Fernández. Desastre. Récord negativo absoluto. Y hoy, el dato es que el Frente de Todos, como decía Lucas recién, está tercero. Está bien que están apretados, ¿no? Pero tercero, según esta encuesta. Algunos van a decir, no, yo tengo otra. 27, 26, 23. Ahora, pará, tampoco vayan a creer que la señora de Kirchner es la salvación para Kicillof, porque si no hacemos que Cristina sea... Imagen negativa de Cristina por provincia, se ve. Mirá, ¿a vos te parece que Cristina es la salvadora de algo? Mirá esto, todo eso es negativo, ¿eh? Negativo. Menos 81 en Córdoba, menos 79 en Mendoza, menos 78 en San Luis, aclaro porque no está el menos. Menos 74 en Cava, menos 74 en Santa Fe, te das cuenta, ¿no? Esto es negativo, Salta 72 negativo, Corrientes 72, es un desastre. Cristina menos 70,8 en Neuquén. Mirá provincia de Buenos Aires, sácame a mí. Menos 58 en provincia de Buenos Aires. Ojo porque Cristina tampoco te garantiza nada. Aún así, ahí lo estás viendo, el diputado kirchnerista Eduardo Valdés dijo hoy que se imagina a Cristina candidata, mirá. Eduardo, ¿cómo va? O sea, ¿vos te imaginás a Cristina en un 25 de mayo con toda la liturgia, ella hablando frente al pueblo diciendo, soy candidata? Yo me imagino en cualquier día y en cualquier hora esa situación. Ahora, ojalá que suceda. Yo me la imagino. Pero vos me preguntás si yo me la imagino, yo me la imagino. Usted se le imagina, yo le pregunto o le repregunto con mucho respeto al vacunado VIP Eduardo Valdés, ¿no? El señor roba vacunas. ¿Están seguros que Cristina lo ayuda a Kicillof a retener la provincia? ¿Lo ayuda o lo hunde? Ahora sí, por favor, conurbano. Esto es conurbano, imagen negativa en el conurbano. Bueno, San Isidro es obvio, Vicente López. Mirá Morón. Morón no es de Sabatella, de Lucas Gui. Menos 73. Mirá Tigre, el territorio de Zamora, en disputa con Galmarini.
menos 70. Mirá Hurlingham o Harlingham, menos 63. Che, qué mal. ¿Y Tusaingó no es descalzo? Menos 63. Berazategui no es Music. Menos 63. Escobar no es Ujarchuk. Menos 62. Avellaneda no es Ferraresi. Loma de Zamora. Insaurralde, hola, mirá. Menos 60, Cristina. Yo no estaría tan seguro de que la señora hoy está tan bien vista, incluso en el Gran Buenos Aires. Ojo con esto. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad detectó la mentira. Permanente, ¿no? Con esto. Permanente. Así como Cristina miente con la candidatura, con la proscripción, también miente el presidente. El presidente mintió hasta con la fiesta de Olivos. Mirá. Y entonces el problema empezó a ser, las reuniones que habían habido. Se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias. Porque los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Papito, no hubo tales reuniones. Perdón, la culpa la tiene Fabiola. No es el frente de todos, es el frente de los mentirosos. Así como Cristina y Alberto mintieron una y otra vez frente de mentirosos, una y otra vez. Bueno, Massa, ¿no? Ministro de Economía. Tiene la M de Massa, ¿no? La M de mentiroso. También le mintió a la gente. Mirá Massa. Para este equipo de trabajo, la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los dos meses más dificultosos en materia inflacionaria. Y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a seguir tomando. Para ir reduciendo. ¿Por qué le ponen esa voz, pobre? La curva reduciendo la inflación. No es el frente de todos, es el frente de los mentirosos. De los mentirosos. Y aparte lo de Massa, ahí está, el frente de los mentirosos. Ya es costumbre lo del doctor Sergio Massa. Mirá. Un país se construye con coraje. El mismo coraje que cada uno de ustedes mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Pobrecito los nenes. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se le puede creer a este gobierno si las tres cabezas que lo componen son tres cabezas mentirosas? O sea, el frente de todos es un monstruo tricéfalo. Son tres cabezas que mienten todo el tiempo. Y cuando no mienten, porque miente Cristina, hoy le tocó mentir a Cristina, otro día le toca a Alberto, otro día a Massa. Se van turnando en la mentira. Hoy la mentira de Cristina fue vergonzosa. La operación de prensa. ¿Fue de Cristina o fue de Alberto? Después lo quiero charlar. Creo que Nacho tiene mejor información. Y cuando no mienten y son sinceros, es peor. La cosa se pone más oscura. Escuchá lo que dijo hace un ratito el candidato de Cristina en la capital federal. ¿Sabés quién es? Es uno que le dicen el cadete. Se llama Pedro Rosenblatt. ¿Lo tienen al cadete? Dijo, volver mejores no funcionó. Tenemos que volver peores. Mirá. Tenemos la experiencia de este gobierno que votamos muy ilusionados, muy esperanzados, que dijimos que tenemos que volver mejores, entendiendo que volver mejores era bajar un poco los niveles de confrontación, correr la Cristina de la centralidad, porque ella evidentemente está muy crispada y porque lleva adelante peleas que la sociedad argentina no está dispuesta a dar. Si esto hubiera salido bien, quizás nada de esto tendría sentido. Como esto salió mal, me parece que tenemos que rediscutir esta estrategia. Y si volver mejores no funcionó, probemos volviendo peores, compañeros. Entendiendo que volver peores es volver articulados. Thank you.
Qué triste, ¿no? La imagen, cinco tipos ahí en la calle. Maestro, con respeto, no tienen que volver a ningún lado. Están gobernando ustedes, señor Rosenblatt. Están gobernando ustedes ahora, ahora. Y segundo, ¿qué sería volver peores? Aceptando psiquiátricamente que tienen razón y no están gobernando. Voltear la corte, expropiar Clarín, expropiar la Nación, quedarse con este canal, 50% de retenciones, default con el fondo. ¿Eso quieren? ¿Volver peores? Para que veas que no fue un accidente lo que dijo este señor, lo mismo dijo hoy su compañerita de fórmula, creo que es Ofelia Fernández. Mirá. La hipótesis de moderación, de intentar no hacernos cargo de la conflictividad política argentina, no funcionó. O sea, si volver mejores era, de alguna manera... Esta frase se la estoy robando a Pedro, pero... si volver mejores era, de alguna manera, subordinarnos o bajar los humos de una lógica de confrontación con el poder económico concentrado, con los medios... ¿no? Tal vez sea tiempo de volver peores, asumir la conflictividad política argentina, ponerla sobre la mesa, entender qué intereses representamos y volver a mostrar en eso qué proyección material y tangible tiene. Bueno, qué lindo, nuevo eslogan. Volvemos peores. Che, muy bueno, la verdad, van a sacar un montón de votos diciendo eso. Señorita Ofelia Fernández, también con mucho respeto, ya volvieron y volvieron recontra peores, recontra peores. La jubilación está mucho peor. El salario mínimo está mucho peor, la pobreza está mucho peor, la inflación, si querés te cuento, está peor, el dólar está peor, el asado no está directamente, no es que está peor, no hay más asado. Nadie en Argentina está mejor, bueno, salvo Vudú, Lázaro Báez, Jaime, Delia y Cristina. Cristina está mejor. Cristina ganando 9 millones de pesos está mejor. Así que algún día prueben dejando de mentir, en serio. Algún día entiendan que la recompensa del mentiroso es no ser creído, aun cuando diga la verdad. ¿Eh? Opiniones libres, hechos sagrados, una mesa impresionante. Vamos.